Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomáticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Arduino. En esta entrada vamos a aprender cómo simular nuestros proyectos de Arduino utilizando el Proteus. Para eso les voy a enseñar cómo descargar la librería de Simulino para instalarla en el Proteus para que les funcione correctamente y podamos utilizar el Arduino en nuestros proyectos de simulación. Simular es bastante importante para nosotros porque, por ejemplo, si tú no tienes ninguna placa de Arduino y quieres aprender, pues simplemente puedes seguir el curso que estamos dando aquí en la página y hacer todos los proyectos en simulación y mirar cómo funciona y de esa manera puedes adentrarte a este maravilloso mundo de la programación en sistemas embebidos como el Arduino. También, por ejemplo, si quieres hacer, por ejemplo, una práctica, vamos a suponer, de un motor paso a paso y tú no tienes el motor paso a paso, puedes hacerlo en simulación y ver cómo funciona el motor paso a paso en Arduino. Eso es otra de las razones de aprender a simular nuestros proyectos. Y por último, lo más importante de poder simular los proyectos es que muchas veces cuando hacemos un proyecto en electrónica, pues estos proyectos son bastante costosos. Entonces la idea es nosotros poder simular aquel proyecto y ver si funciona, y una vez pues funciona correctamente, ya en simulación ya podemos proceder a desarrollar nuestra tarjeta electrónica. Entonces es otro paso importante. Nuevamente, antes de comenzar, si no has visto todo nuestro curso de Arduino, aquí te dejo todos los videos del curso de Arduino. Así que veamos cómo instalar la librería Simulino en Proteus para hacer simulaciones. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Para eso estamos entonces aquí en la página de controlautomáticoeducación.com. Esta es la página principal y aquí están todos los cursos. Entonces vamos a ir al curso de Arduino, le damos clic aquí en el curso de Arduino. Una vez la página del curso de Arduino ha cargado, pues aquí está toda la descripción de nuestro curso de Arduino. Aquí están todas las entradas que hemos visto en nuestro curso hasta el momento del día de hoy. Y aquí está la tabla de contenidos. En la tabla de contenidos, hay en el ítem número 3, dice cómo simular Arduino con Simulino y Proteus. Puedes darle clic ahí y ahí directamente la página pues te lleva hasta abajo, hasta el lugar donde está cómo simular con Simulino y Proteus. Aquí entonces hay una representación gráfica de cómo se va a ver la librería dentro del Proteus. Es muy importante que ya tengas instalado el Proteus. Si no lo has instalado, pues debes hacer este paso inicialmente. Lo que vamos a hacer entonces, aquí simplemente les doy una explicación de la importancia de tener. Y aquí podemos descargar la librería de Simulino. Simplemente le damos clic aquí y nuestra librería de Proteus Arduino pues se va a descargar. Muy bien, una vez hemos descargado nuestra librería, pues va a estar en un punto zip. Simplemente la vamos a descomprimir y dentro pues vamos a tener nuestra librería de Arduino. Ahora vamos a proceder a instalarla. Para instalarla, primero es muy importante que el Proteus pues esté cerrado. No abras el Proteus, sino que esté cerrado. Y hay dos opciones para instalarla. Aquí en la página entonces les pongo la opción. Yo en mi caso tengo el Proteus 8, pero también sirve para el Proteus 7. Aquí lo importante es que ustedes traten de encontrar la carpeta dentro del Proteus que se llama Library. Entonces aquí les puse que esa carpeta puede estar en dos posibles ubicaciones. Una es en archivos de programa, Lab Center, Electronics, Proteus 8 o Proteus 7. Si es el 7, creo que está aquí el Library. En el caso de 8 está en Data o Library. O también puede estar en Program Data. En mi caso está en Program Data. Vamos entonces a ese directorio. Entonces el primer directorio puede estar aquí en C, en Archivos de Programas, Lab Center Electronics. Aquí vemos que está la carpeta de Proteus 8. Y normalmente, pues si tú tienes el 7, pues aquí debe salir una carpeta que dice Library. O si tienes una versión del 8, yo creo que yo tengo la última, debe salir una carpeta data. En este caso, por ejemplo, yo no la tengo. Entonces, lo más seguro es que está en la segunda ubicación. La segunda ubicación es en C.
aquí vienes a hacer, hay una carpeta que se llama Program Data, pero si te das cuenta, esta carpeta es una carpeta oculta. Entonces, para que la puedas ver, simplemente le das, mi computador está en portugués, pero es algo así como en exhibir o en ver. Y aquí hay una casilla en Windows que te dice mostrar los ítems ocultos. Por ejemplo, ahí la quité, entonces ya no aparece Program Data. Entonces, tienen que mostrar los archivos ocultos para que puedan ver el Program Data. Simplemente abren ahí. Aquí van a buscar la carpeta del App Center. Aquí está el App Center Proteus. Y aquí vemos entonces la carpeta de Library. Entonces, abrimos aquí. Simplemente entonces tomamos el archivo que descomprimimos, le damos copiar y lo vamos a copiar aquí en esta carpeta. Aquí ya lo hemos copiado, entonces está listo. Y ahora procedemos a abrir el Proteus. Abrimos el Proteus. Tenemos el Proteus abierto. Y vamos a abrir entonces el esquemático. Schematic Capture. Vemos que mi versión del Proteus es 8.7 y aquí tenemos el esquemático. En el curso que estamos viendo aquí, entonces vamos a simular algunos proyectos en Proteus para que ustedes aprendan a hacer esta simulación. Sin embargo, en el curso de microcontroladores PIC también hemos hecho algunas simulaciones con Proteus. Aquí te dejo un link con un ejemplo que hicimos simulando microcontroladores PIC. Puedes hacer exactamente el mismo esquemático de Proteus. La única diferencia es que en lugar de colocar un PIC, pues simplemente vas a colocar es un Arduino. Y la forma de manejar el software de Proteus es exactamente la misma. Vamos a hacer entonces el esquemático de este ejemplo. Entonces voy a enseñarte cómo hacer el esquemático en Proteus. Si tú ya sabes manejar Proteus y simplemente quieres ver cómo simular el programa de Arduino dentro de Proteus, puedes adelantar el video hasta la parte donde enseño cómo obtener el punto .exe del Arduino para poderlo simular en Proteus. Entonces ya se nos abrió aquí el esquemático. Aquí donde dice P, pues vamos a abrir ahí. Ahí están todas las librerías de todos los componentes electrónicos que nosotros queramos simular. Nosotros, por ejemplo, podemos copiar Arduino aquí en el Keywords y nos va a salir todos los Arduinos que tiene el Proteus. En este caso nosotros acabamos de instalar el Simulino. El Simulino nos trae las librerías de Arduino. Vemos aquí que tenemos diferentes Arduinos para simular aquí. El Mega, el Nano, el 1, el 1 SMD y hasta trae un sensor ultrasónico. Vamos a simular un proyecto. Para eso vamos a utilizar entonces el Arduino 1, pueden utilizar cualquiera de los dos. En este caso yo voy a utilizar este que es de superficie. En el video pasado habíamos visto cómo utilizar las salidas digitales con el Arduino, que es este esquemático que tenemos aquí, y teníamos 8 LEDs. Habíamos hecho una secuencia rítmica de LEDs con el Arduino. Si todavía no lo has visto, aquí te dejo el link para que lo veas. Vamos entonces a hacer este proyecto aquí en Simulink, vamos a simularlo. Entonces estamos aquí nuevamente en la página, subimos, aquí vemos que donde dice tutoriales de Arduino, aquí están todas las entradas de Arduino. Simplemente le damos aquí donde dice salidas digitales en Arduino. Aquí en salidas digitales entonces está toda la explicación de las salidas digitales junto con el video, y en la parte de abajo entonces está el código de implementación. Vamos a bajar para copiar todo el código. Vemos aquí el esquemático y seguimos bajando y aquí está todo el código. Entonces simplemente primero vamos a hacer el esquemático, que es nuestro Arduino, y poner los 8 LEDs. Vamos al Proteus, ya habíamos seleccionado el Arduino 1 con doble clic. Para esto vamos a necesitar también LEDs, entonces colocamos LED. Aquí salen varios tipos de LEDs, nosotros vamos a escoger aquí los LEDs que dicen de la carpeta Active, que son LEDs animados. Entonces aquí salen los colores que hay de LEDs, por ejemplo blue, que es azul. Vamos a tomar un LED azul, vamos a tomar un LED rojo y un LED amarillo para dejarlo igual a la práctica que habíamos hecho. Tenemos entonces tres LEDs de tres colores diferentes, y por último nos falta encontrar la resistencia. Simplemente colocamos res y nos va a salir la resistencia genérica, que es esta resistencia aquí, res.
la resistencia genérica, le damos doble clic y se va para nuestra área de trabajo. Entonces ya tenemos, vemos, tenemos un Arduino, una resistencia y tres LEDs de tres colores diferentes. Ya no necesitamos nada más, podemos cerrar aquí estas librerías y ahora sí vamos a proceder a simular nuestro programa. Tomamos el Arduino, lo vamos a pegar aquí dentro del área de trabajo. Todo el circuito siempre debe hacerse dentro de este cuadro azul. Entonces colocamos nuestro Arduino. Ahora vamos a colocar las resistencias. Vemos que la resistencia pues está en horizontal. En este caso yo la quiero poner vertical. Aquí hay una flecha que me dice rotar. La podemos rotar. Vemos que rotó. Y ahí sí podemos colocarla donde queramos en el área de trabajo. Vamos a colocar 8 resistencias. Tenemos 8 resistencias. Con la rueda del mouse ustedes se pueden acercar o alejar. Por ejemplo, vemos que las resistencias son de 10 kilo ohmios. Vamos a cambiar el valor a la resistencia simplemente dando doble clic sobre la resistencia. Se nos abre este cuadro de diálogo y aquí donde dice 10K pues borramos y colocamos el valor de resistencia. En este caso vamos a colocarle 220 ohmios. 220 ohmios. Y vamos a hacer lo mismo para todas las 8 resistencias. Una vez hemos cambiado las resistencias de las 8, vamos a proceder a colocar los LEDs. En este caso entonces yo voy a colocar un LED rojo. Vemos que el LED está rotado, entonces vamos a rotarlo. 1, 2, 3, para que quede el ánodo en la parte de encima. Colocamos entonces el ánodo aquí. Vamos a colocar el LED rojo, nos sale que el LED 1 es rojo. El LED rojo entonces lo vamos a colocar en los extremos. Colocamos el otro LED rojo aquí. Luego vamos a colocar el LED azul. Y por último el LED amarillo. Vemos entonces que ya tenemos los 8 LEDs. Ahora solo nos falta, aquí arriba nos podemos mover en el área de trabajo y mirar el enfoque que queramos. Vamos a enfocar aquí nuestro circuito y cuando queremos ya le damos simplemente, le damos clic y listo. Solo nos falta entonces cablear nuestro circuito. Vamos a cablearlo. Si vemos aquí el esquemático, el cableado de los LEDs comienza desde el pin 2 hasta el pin 9. Entonces eso es lo que vamos a hacer en Proteus. Entonces en el pin 2 vamos a cablear el primer LED. Para cablearlo simplemente damos clic en el pin, una vez arrastramos, vamos hasta donde queremos cablear y damos nuevamente clic. Hacemos eso con todos los 8 LEDs. Hemos cableado los 8 LEDs, ahora falta cablear la resistencia hasta el LED. Simplemente le damos clic y aquí. O también, ya después de haber hecho este cableado del la primera resistencia con este LED, el Proteus queda almacena el último tipo de cableado. Entonces si nos paramos aquí en la resistencia y simplemente damos doble clic, al dar doble clic el Proteus repite el último cableado que nosotros hicimos. Entonces vamos a cablear todas las resistencias y ahora solo nos falta colocarle la tierra a estos LEDs. La tierra, si vemos aquí en el Proteus, hay una zona que dice Terminals Mode. Le damos clic aquí. Aquí podemos encontrar varios terminales dentro de circuitos. Por ejemplo, está el que más nos interesa, que es un power, que es 5 voltios, o ground, que es la tierra. En este caso necesitamos un ground, que es la tierra. Colocamos una tierra aquí y cableamos todos los LEDs. Listo, amigos, ya tenemos el esquemático de nuestro circuito. Ahora solo nos falta el programa. Si veníamos aquí a la página, recordemos que el programa está aquí. Entonces simplemente aquí donde dice copy, le damos copy, se va a seleccionar todo el programa, le damos control C y abrimos el Arduino IDE. Estamos aquí, aquí ya copié el código en el Arduino IDE. Algo muy importante para que lo pueda simular es simplemente aquí donde dice archivos, donde dice preferencias, le damos entrar en preferencias y vamos a seleccionar aquí donde dice mostrar salida detallada mientras. Vamos, ustedes lo deben tener así. Vamos a chulear la compilación y le damos OK.
Entonces ya está chuleada la compilación. Una vez esté chuleada, entonces vamos a verificar o compilar nuestro programa. Compilamos, aquí empieza a mostrarnos la compilación del programa. Empieza a cargar y el programa va compilando. Una vez el programa acabó de compilar, me muestra que está todo ok. Y vamos, él ya me va a mostrar varios directorios donde se va a almacenar el .exe. Aquí lo que tenemos que hacer es movernos y buscar dónde es que está el .exe. Por ejemplo, él me muestra que el .exe es este aquí. Él me está mostrando aquí varios directorios, siempre es el de los últimos. Vemos que aquí el directorio del .exe está en C, User, en mi caso pues Sergio, AppData. Entonces vamos a colocar esa dirección, vamos a copiarla. Mucho ojo de no ir a copiar las comillas, copien la dirección sin las comillas. Ojo con copiar las comillas. Le damos Control C. Nos vamos entonces para el Proteus. Tenemos aquí nuestro Proteus. Vamos a abrir entonces aquí. Damos doble clic en nuestro Arduino. Y vamos a ver que aquí donde dice Program File, aquí es donde debemos colocar la dirección donde está el .exe del Arduino. Entonces simplemente le damos a copiar aquí la dirección que acabamos de copiar del Arduino IDE. Entonces aquí ya quedó el .exe. Vemos que al final pues sale .exe, que es lo que nos interesa, el hexadecimal. Y le vamos a dar OK. Una vez le damos OK, entonces ya nuestro Arduino tiene el programa. Ahora es simplemente darle aquí abajo donde dice la flecha, donde dice el botón play, le damos simular. Ahí él empieza a cargar. Y vemos entonces que ahora está simulando el programa que habíamos hecho en el video pasado. Con esto entonces ya tenemos otra herramienta importantísima para poder simular nuestros proyectos utilizando el Proteus y la librería Simulino. Listo amigos, acabamos de simular nuestro circuito de Arduino en Proteus y estaba funcionando perfectamente. Entonces vemos otra forma de empezar a aprender sobre este interesante tema de Arduino y de programación de sistemas embebidos. La librería entonces la puedes descargar directamente en la página web, que el link te lo dejo entonces en la descripción de este video, y siguiendo todo este tutorial de este video pues vas a conseguir simular tus proyectos de Arduino utilizando el Proteus. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Si no te ha gustado, dale no me gusta. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que sigas viendo los videos de Arduino, porque yo voy subiendo videos esporádicamente. Entonces es bueno que estés inscrito para que no te pierdas los videos, porque yo no tengo una rutina de subida programada, sino que cada vez que yo tengo tiempo pues voy haciendo estos videos y les voy enseñando. Con esto me despido, mis queridos controleros y controleras, y nos vemos en una próxima entrada. Que estén muy bien, hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones, y no te olvides de ver el siguiente video.